Tiene la palabra la diputada Camila Crescimeni. Hable despacio, diputada, no me va a despertar la nena. No, justo la puse a dormir para poder conversar con ustedes y agradecer que acaba de nacer hace 11 días Juanita, pero no quería dejar de estar hoy, así que gracias, presidente, porque es un momento muy especial para nosotros, para nuestra generación. Particularmente en clave generacional me gustaría agradecer a todas las organizaciones que son parte de la lucha contra el cambio climático y todo el desarrollo sostenible en general, Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima y todos los que están no agrupados o que están empezando a arrancar su camino de militancia y de participación política o directamente ambiental. Creo que es un día muy importante para nosotros que venimos hace varios años militando, defendiendo y pidiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, así que hoy es un día de celebración, más allá del momento complejo que estamos viviendo. Quería estar presente para agradecer a todos nuestros colegas también por el paso que estamos por dar, por votar. Y como dijeron varios de mis colegas, incluida Brenda y varios de los quienes me precedieron la palabra, sabemos que también Escazú es un primer paso en este camino hacia una reactivación verde, hacia una reactivación que tenga en cuenta el desarrollo sostenible en el centro, pero que no es definitivamente el final y no es definitivamente la consolidación de un trabajo que tenemos que seguir haciendo a través de los distintos gobiernos, a través de los distintos espacios políticos, porque defender el ambiente es una política de Estado. Así que en ese sentido también nuevamente recordar que con Escazú es una oportunidad que estamos emprendiendo, que no podemos desaprovechar para seguir consolidando no solamente la defensa de los derechos humanos, de una democracia ambiental, porque el ambiente, el derecho al ambiente también es un derecho humano, sino también al acceso a la información pública, que sea cada vez más habitual, que sea cada vez más una costumbre, que podamos acceder y tener información disponible, fidedigna, que no se oculten esos datos, que son importantes también para nosotros para saber dónde estamos parados, justamente porque las políticas ambientales requieren un trabajo que tiene que pasar de un gobierno a otro. Por eso quería también recordar que el ambiente fue una política de Estado central en el gobierno de Mauricio Macri, donde no solamente expandimos las áreas protegidas y creamos el Gabinete de Cambio Climático, sino que también trabajamos con las energías sostenibles y también las energías renovables. Creo que todos estos son los primeros pasos que fuimos dando para acercar el desarrollo sostenible a una verdadera política de Estado. Hoy estamos en medio de una pandemia donde justamente este acuerdo nos da un margen de certeza en un momento de mucha inestabilidad y de incerteza, pero justamente creemos que tenemos otras leyes que están cerca de ser aprobadas. Me parece importante mencionar tanto la ley que presentó la diputada Gisela Escaglia de Bloque Pro, de educación ambiental, una deuda pendiente que también tiene nuestra generación y las generaciones que vienen, no solamente la de mi hija, sino muchas más, porque, como muy bien sabemos, los jóvenes militamos y estamos presentes en estas causas, pero necesitamos que cada vez seamos más quienes tengamos esa formación desde los primeros años para entendernos como parte de un ecosistema, a los seres humanos, a la naturaleza, y justamente es una buena forma de trabajar en contra de ese individualismo que muchas veces reina. El ambiente es una forma de entenderse colectivamente, de entender que lo que uno hace repercute sobre el todo y que eso es imprescindible para nuestra generación. En ese sentido también, recordar que presentamos en junio, en el Día Mundial del Ambiente, junto con las organizaciones también que militamos por el desarrollo sostenible, la Ley Yolanda, como mencionaba también la diputada Martínez. Yo, la Ley Yolanda, que presenté de mi autoría, junto con varios colegas del Interbloque, proponemos que exista también formación en desarrollo sostenible y educación ambiental para los tres poderes del Estado, para que todos los que trabajamos de la función pública también tengamos esa concientización y ese acercamiento y esa mirada para que cada decisión que tomamos, más pequeña o más grande, consideremos cómo eso impacta, afecta y repercute sobre el ambiente. Y acá una consideración breve, para no extenderme, sobre el impacto desigual que tiene la desigualdad ambiental sobre lo social. Justamente tenemos que reconocer y saber que en la gran mayoría de Latinoamérica y de todo el mundo también, quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son también quienes hoy en día sufren de la pobreza y quienes están en los mayores márgenes de la marginalidad y de la desigualdad. Con lo cual es imperioso trabajar y es falsa la disyuntiva de quienes dicen que el ambiente es un problema de ricos o que el ambiente es un problema para ocuparse una vez que nos ocupamos de los otros temas. El ambiente tiene que estar en el centro de nuestras consideraciones, el desarrollo sostenible tiene que ser parte de nuestra reactivación, que es posible que sea verde y que es posible que considere cómo cada una de las cosas que hacemos, cómo nuestra huella sobre el entorno repercute sobre los demás. Así que para ya ir cerrando,
agradecer que hoy podamos estar ratificando este acuerdo, insistir en que el cuidado del ambiente y el respeto de la biodiversidad y la biodiversidad cultural sigue siendo una deuda pendiente en Argentina que compete a todas las fuerzas políticas, a todos, como decíamos al principio, las organizaciones que militan y los que participan, porque estamos convencidos de que esta casa, nuestro hogar, este mundo, y particularmente en Latinoamérica, particularmente en la Argentina, necesita nuestra acción ya. Escazú no podía esperar, esperó, lamentablemente, más años de lo que hubiésemos querido. Hoy lo estamos aprobando, pero tenemos que seguir trabajando en conjunto para que el desarrollo sostenible sea una realidad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, diputada.